¿Qué has hecho? ¿Por qué has subido a la torre? ¿Por qué has traicionado mi fe en ti? ¡Date la vuelta! ¡Te lo ordeno! Te di esta tierra para que fuera tuya. Un jardín en un mundo de espinas y malas hierbas. Todo esto te fue concedido, pero con una condición: que no subieras a la torre. Ese fue nuestro primer pacto, y lo has roto. No lo entiendes. La torre es la muerte, mía y tuya. No te lo advertí por malicia o engaño. Te lo advertí porque eres mi hijo. ¿Acaso no lo ves? Aquí, en este mundo, sabemos quiénes somos. Cada uno de nosotros desempeña su propio papel en el proceso. Tenemos un objetivo, un destino. Este mundo es nuestro hogar. Si te vas, la tormenta lo consumirá. No habrá vuelta atrás. Mientras continúe el proceso, habrá orden, habrá significado. Nosotros somos la historia y la historia nos dice quiénes somos. Puede que este mundo sea una ilusión, pero siempre y cuando creamos en ella, será real. Nos sostiene, nos da esperanza. En este mundo tenemos todas las respuestas que necesitamos. Pero ahí fuera, ¿quiénes somos cuando no somos ni amo ni siervo? ¿Qué significado podemos encontrar en un mundo sin objetivos? Por favor, quédate, que nunca acabe esta historia. Tu destino siempre ha sido el de desobedecerme. Esta ha sido la última prueba. Pero estaba asustado. Quería vivir para siempre. Que así sea, hágase tu voluntad.